Who the hell are you? Everyone better stay out of my way! Get ready for electric speed! Oh dear. Look where you're going, you idiot! I got the need for speed and money. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Everyone better stay out of my way! Ready for electric speed! Oh dear. What the hell, you fucking... Look where you're going, you idiot! I got the need for speed and money. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Everyone better stay out of my way! Get ready for electric speed! Oh dear. What the hell, you fucking... Look where you're going, you idiot!
got the need for speed and money. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Everyone better stay out of my way. Get ready for electric speed. Oh, dear. Look where you're going, you idiot! I got the need for speed and money. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Everyone better stay out of my way. Get ready for electric speed. Oh, dear. What the hell, you fucking finished? Look where you're going, you idiot. Vale, ya estoy aquí. Madre mía, que se está liando aquí. Ay, Dios mío, si tenéis... A ver, si alguien me escucha. Alguien me escucha por aquí. Tenéis pareja y os enfadáis mucho, mucho, mucho. Yo me enfadé mucho con mi expareja. Bueno, cuando estábamos rompiendo, ¿no? Que ya lo inició todo y a mí me pilló de sorpresa. Pues, a ver, tenéis que poner un límite siempre en las discusiones. ¿Vale? Puede ser que estés muy cabreado con vuestra pareja, igual que seáis hombres o mujeres. Relajaos un poco y más si hay un chiquillo por en medio. Tenéis que relativizarlo todo un poco, aunque estáis con la sangre. Aunque tenéis los nervios a flor de pie y es imposible muchas veces, tenéis que pensar que todo esto... Hay que poner un límite en cualquier clase de discusión. Nunca el fin del mundo, no pasa nada por discutir y si se sacan las verdades y una persona no quiere a la otra. O cualquier problema, por favor, intentar rebajar la tensión, ¿vale? No seáis tan dramáticos, de verdad. Ahora mismo acabo de venir de escuchar una discusión en el patio de vecinos, de ir a la cocina un momento. Y es que es horrible. Y luego no es cuestión de que haya violencia o no haya violencia, es cuestión de que... Los dos tienen que rebajar, tanto ella como él. Y claro, hay un chiquillo por medio pegando gritos, intentando que se callen y tal. Y aunque se vaya todo la mierda, aunque se queden en la puta calle, aunque pase lo que pase, no pueden. Te hay que poner límites. Look where you're going, you idiot. Así que, bueno, pues
joder, tener cuidadito con cualquier clase de discusión, incluso con los amigos. Todo hay que relativizarlo, ¿vale? No hay nada que no sea reparable, y lo que no es reparable, mira, pues cada uno por su lado y fuera. Y si hay cosas de por medio que uno se arruina, porque eso suele pasar, ¿vale? Pues tomáoslo con más tranquilidad, no llegáis... No hace falta, ¿vale? La violencia es una opción, pero una opción para sobrevivir, no es una opción para una discusión, ¿vale? Una discusión a gritos, pues muy bien, pero tienes que ver que a veces no merece la pena, no merece la pena. Pues vale, venga, vamos a jugar a este The Simpsons, de Rough Rice. Yo creo que hay una versión por ahí en español, pero bueno, ya vamos a jugar a este. Que a mí me mola mucho. ¿Vale? Una especie de Taxi Crazy. Pero con los Simpsons, ya está. Y bastante graciosa. Venga, vamos a jugar con Homer, porque es el que más mola, lo que te diga. Estamos a conseguir, creo que todas las monedas o algo parecido. Yo creo que se escucha, ¿no? Yo creo que se oye bien. Voy a mirar a ver si se oye bien. You simpering fool, get that rattle trap off the road. A ver, a ver. USA! Sí. Muy bien, venga, tenemos que coger la moneda ideal, ¿no? Ah, no, que leche, acabo de decir que es como un taxi crazy, un taxi crazy, y voy yo y cojo, coño, porque los gatillos no son para correr. Vale, para frenar, vale, acelerar. Homer for hire at your service. Take me to the quickie mart, I feel like a little shoplifting. Damn, great. Corre, corre. No me acuerdo todavía si había freno de mano, ¿eh? ¡Woohoo! All right. Hey, that was pretty good. La voz, de Homer, la original, mola mucho. Yo he hecho mucho, pero que mucho de menos la voz original de Homer en Los Simpsons. Aparte de la historia, que han bajado mucho de nivel. Wow, I think I ate a bug. All right. Wow, I don't feel so good. No me siento bien, dice. Over here, dummy. Which part of hey. Get in, don't you understand? Que echo mucho de menos, no solo los guiones, sino take me home, okay? Whatever. La voz de Homer, la original, es que era muy graciosa, era, le daba a todos los chistes una vueltecilla, ¿eh? Le daba un plus de está gracioso. Ahora los Simpsons han bajado mucho el nivel, han perdido su identidad, la propia identidad de los Simpsons, sin, para a veces da la sensación de que intentan parecerse más, ¿cómo lo anda esto? Más padre de familia, con cosas tan muy excesivamente absurdas, y antes mantenían cierto, bueno, acá por ahí. Vale, era en el hospital, vale, esto era el hospital. Would you like a receipt? Too bad. Telecolegio. Vale, necesitamos ya un cliente. Let's do this thing. Yar, can you give an old seabird a lift? Boring. Sí, hay freno de mano. La aquí es freno de mano. Corre, corre. Could you please stop running us aground now? Me dará tiempo. Corre, corre. Ahí está. Yeah, the seas are getting choppy. Did I do great or really great? Yeah, thanks for the lift. 8 segundos, no me da tiempo a coger, ¿no? Where to, Mac? No, al hombre bosque. Al hombre bosque. ¡Ay, mi cabeza! Es que está parte. Mira, ese lo entiendo. Vale, ahí está el mío. Mejor viaje de mi vida. Muchas gracias. Chief Wiggum, what are you doing here? Just making sure that people are obeying the law. Uy, como más gracioso. You take me home. Thieves stole my police car. Pero me gusta mucho el doblaje en español. Es buenísimo, mucho mejor que el doblaje neutro. El doblaje neutro, yo no lo soporto.
pongo 10 segundos de la versión en español neutro y es horrible, es lo peor que he escuchado en mi vida. Thanks, Mr. Simpson. Take me home. I have to regroup from a wedgie. Careful, don't sit on my nacho. Blast. We'll meet again, my friend. Quieto. Vale, esta es la casa, yo creo que. Lo conseguí. Oye, pues al final la partida no está siendo tan mala. Y encima cojo este. Hey, I didn't ask for your life story. Corre. Ay, me cago en la cosa. ¡Ey! ¡Ya! Corre, corre. Vale, hostia, me acabo de dar cuenta ahora que hay un mapa. Estaba todo el rato intentando guiarme con la manilla. Hostia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Echa un arbusto. ¡Oh, my neck! Corre. Thank you. Now I'm vale, tardy. ¿Ahora quién? Hay alguien más por ahí. Well, if it isn't Mr. Goody Two Shoes himself. Hiya, Homer. If you took me to the church, he'd make me the happiest Christian in the world. The what now? Creo que podía ir por aquí. Creo que podía atravesar por aquí, ¿no? Uy. Son of a... That was... Bueno, pues está haciendo una buena partida, ¿eh? A ver si podemos desbloquear cositas guays. Crushing time. Oh, take me home, please. Can I come? Vale, por aquí vamos bien. Quieto. Corre. Hostia. My wrinkles ya está, 5 segundos no me da tiempo a recoger a nadie. Hostia. Game over. Bueno, no ha sido mala partida pasar la primera, No ha sido nada de mala partida. Sí. Muy rico. Ay, Dios mío. Qué mal rato he pasado en la cocina escuchando. Es que no es una discusión, seguramente alguien va a tomar. Hey, your rating is. A ver, ¿qué es lo que me dan algo guay? Estamos en el séptimo, ¿no? Bueno, vamos a poner nuestro... Bueno, eso es lo que comento, que los Simpsons han perdido bastante su identidad y hace mucho tiempo que las temporadas están siendo muy irregulares, por no decir que nuevo vehículo. Empezar en nueva localización. No quiero otro vehículo. Vale, guay. Venga. Desbloqueado 6 de 17. A shiny new donkey to the man who brings me the head of Homer Simpson. Vale, ¿qué vehículo queremos? Hombre de la pro, ¿no? Mr. Quitanieves. Cogemos este. Vamos a coger la mitad. Mr. Plow, that's my name. That name again is Mr. Plow. Quiero ese quiero. Por favor, no sé. Venga, aceptar. Lo chulo sería haberlo empezado desde el principio, pero bueno, da igual. Venga, aceptar. No deseo apagar el aparatoide. No quiero apagar. Con el mando a rabia seguro que lo iba a... Grabamos la partida. Venga, seguimos. Vamos a seguir. Sunday, ¿esto qué es? Explora Springfield. Misión Mode. Ayuda a tu personaje favorito a conseguir metas antes de que el tiempo acabe. Vale. Vamos a seguir con el Road Race hasta que podamos. Vamos a coger el Mr. Quitanieves, que mola mucho. Qué episodio más bueno, ¿Dónde empezamos? Ah, está todo cerrado. Vale, pues empezamos aquí. También tengo que desbloquear eso. Mira a Simpson con los ojos que se le salen de la órbita. Uy, qué tío.
How dare you clutter the roadways with that piece of rubbish? Tocado, una carrera, ¿vale? Ah, que tengo que ganarle una carrera. USA! USA! Let's do this thing! I need to go to the Quickie Mart to get zip cream. A lot of zip cream. The what now? Entonces tenemos que llevar al Burger King, al Burger... Al Crafty, al Crafty Burger. Venga, tres segunditas. Oh, I bit my tongue. Did I do great or really great? Take me to Seymour's house. If anyone asks, just tell them we're marking tests. What? You're the best driver I've ever seen. What part of get in don't you understand? Whatever. Corre, corre, corre. Está en la casa, la carapaza. All right. You sure drive better than Seymour. Esta es la que se murió, ¿no? La... Hombre, well, well, if it isn't Mr. Goody Two-Shoes himself. Hiya, Homer. Can you take me to Reverend Lovejoy's house? I want to bless my new haircut. Corre. Can I come? Vale, por aquí creo que también atajamos un poco. Diga. Hostia, que no atajamos. Me cago en chido más allá, ¿no? Me cago en la más que me he equivocado. Por atajar. Oh, get out there, fella. Quieto, te quito ya. Yeah. Qué mal, qué mal. Venga, al vejete. Este que es el psicólogo, ¿no? El psiquiatra, el psiquiatra. Take me somewhere happy. Ah, no, que está el hombre. Joder, malo. No, quítate ya, hombre. Touchdown. Thank you. Quieto, quieto. Hello, my Hindu friend. Ah, loyal customer. Today it is you who is serving me. Please take me to the grocery store. Their low prices make me laugh. Boring. Oh. Oh. I smashed my skull. Hostia. Oh, No, no, no. Quieto, 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 quieto. ¿Cuánto me queda? 17 segundos, que sobra, ¿no? Now that driving. That was the worst trip I have ever been on. Hi, Mark. Ay, pero, sí, pero... Be careful, okay? Can you take me to the preschool? Maggie's ready to come home. Okay. Ha dicho que tenga cuidado. 9 segundos, no me da tiempo. Oh my goodness. Thank you. Thanks for the ride. Ah, bueno, pues lo he conseguido, Look, oh, Chief Wiggum, what are you doing here? Just making sure that people are obeying the law. Quieto, quieto. Can you take me home? Thieves yeah, stole my police car. Careful, don't sit on my nachos. Vale, vamos por aquí. Yo creo que se atrocha por aquí. Ahí, atrochando ahí. A la bestia. Uy. Just call me Air Homer. Pero bueno. Venga, ahora cogemos a Milhouse. Homer for hire at your service. Flanders House, please. I've got my eye on their big screen. Que vayamos a casa de Flanders. Se le va a robar, le va a robar eso. Y este es muy súper contento, que va. Quieto, quieto. Venga, corre. Thanks for the lift, dude. Vamos a coger a este chicken. Ah, pues es mi hijo. There was a fire and Principal Skinner and all the teachers burned up. To the Quickie Mart at once. Okay, I didn't ask for your life story. Vale, vamos a la casa de la esquina. De la esquina no, no, o sea, el burger. I hope you didn't puke. Nice driving, man. Vale, venga, vamos a coger a este. Rushing time! Yar, can you give an old seabird a lift? Do you have any barf bags? I don't feel so good. Sí, que no llego. That was too easy. Oh, this ship be too slow, says I. Ay, ay, ay.
Meatbelt, Schmeatbelt. No es fácil. Damn straight. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, por aquí. Vale, no voy a trochar aquí, porque como es la curva esa... Get in, Smithers. Corre, corre. Uy. Quieto, 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 quieto. Vale. Would you like a receipt? Too bad. I won't forget this. Gracias, I guess. Where to, Mac? Whoa, dude, I'm glad you came along. Careful, don't sit on my nachos. Thank you. That trip was slower than a monster battle. A 7000. No me conseguí. Oh, no. Me he pasado, me he pasado. A ver, me tiene que dar algo, ¿no? ¿Cuánto hemos acumulado? ¿Cuánto hemos acumulado? ¿Podremos sacar algo? A ver. Hey, your rating is... insane. Muy bien. Oye, pero lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Sí. ¿Ya está? ¿Solo un poco más atrás? 7000. Hombre, supera bastante, ¿no? 3 cuartos. A ver. Dice. Tú has ganado un nuevo premio. Venga, vamos a coger otra localización. Entonces ahí nada más tenemos. Barriada. I hope you asphyxiate on your exhaust fumes and die a horrible death. ¿Solamente puedo este? Bueno, pues este. Venga, vamos para allá. Ese coche no me ha gustado mucho. A ver, de Lisa. Y el de March. El camionero. Vamos a coger del abuelo. Del abuelo es el coche ese pequeñito. Este coche nunca ha tenido el abuelo. El abuelo conducía, me parece, uno de... ¿El de Lisa cuál es? Get ready for electric speed. Oh, dear. Vamos a coger el camionero de marcha. Este es nuevo. Esto está cerrado. Vaya, pues vamos a jugar en este. Vamos a jugar en este con un coche nuevo. Con el coche de march, con el camionero. Otro capítulo. Es que tiene muy, muy buena temporada. Hasta la número 18. Los Simpsons son una serie genial. Pero a partir de ahí se va todo. Hello. Take me somewhere to eat. I don't care where. Easy come, easy go. Izquierda. Can you drive faster? It was an accident. Tío, está complicado, ¿eh? I'd say that's a new record. Hey, it's a Moe. Oh, hi, Midge. Please don't tell Homer I hit on you. Just get me out of here. No questions, all right? I'll pay handsomely. Another day, another dollar. Oye, se parece un montón la voz de March. La cogieron muy bien, ¿eh? Se parece un montón a la de la serie original. Bueno, será la de la serie, quiero decir al doblaje original. Here you go. Hope you like the ride. I had no idea you could drive so fast. You're with Marge now. ¿Tú quién es? ¿Tu personaje inventado, no? Yay, boxes. You got it. ¿Se acaba Webster? ¿Webster? ¿Era Webster ese? Vale, por aquí. Venga, vamos por aquí. Vamos a tirar esa prohibida que me ha divertido. ¡Ey! Vale, me tendré que haber tirado por ahí. Vale,
Now shut up and drive. What can I take you? Hostia, se parece un montón la voz, de la versión española. Se parece una burrada. Vámonos por aquí. Ay, ay, ay. Ay, ojalá pudiéramos ir así por la calle, incluso así. A Homer, vamos a coger a Homer. There you go. Hey, thanks for helping out a clown in need. Homer, get in the car. Hey, is there anything to eat in here? I need to go to the Flying Dutchman. They've got all you can eat chum. Chum. Whatever you say. Ah, por aquí. Ay, eso no va a ser una extra, me cachimba. Ya hemos llegado, ¿no? Vale, ahora se monta otro. Qué guay. Ah, no, la vuelta. What are you doing outside? I don't know. Take me to the tattoo parlor. My old hellfish tattoo needs some touching up. You. Cachis. Corre, corre. Este coche no va mal, ¿eh? ¿Me he pasado? No, no me he pasado, ¿no? No. Now where do I go? You're the worst driver since Fanny Bryce. Lisa, mira a Lisa. Sweetheart, get in. Thanks, Mom. Está aquí al lado, va aquí al lado, va aquí al lado. Another day, another dollar. Un segundillo, lo mejor. And here we are. Thank you for the adequate ride. Ah, carapapel, ¿dónde va? Ah, Alvarito, Alvarito. I've had enough of those kids. Hop in, let's go. Hold on tight. See you again soon. I give that right a C. Vamos, vamos. A Barney, vamos a coger a Barney. Thanks, Marge. Take me to the movie theater. They'll let you eat all the popcorn off the floor for free. Easy come, easy go. Corre, corre. Aquí es Tornor. ¡Ah, mierda! No, pero bueno. Can't you go any faster than this? Corre. Ush. Mierda, me he equivocado. No llego. Me cago en la masa, nena. He estropeado la partida. Con lo bien que iba, ¿eh? Mrs. Simpson, your arrival here is very timely. I'm going to party like it's on sale for $19.95. Whatever you say. You're never going to get there at this rate. Hey, 2 segundos más. Hope they're all right. Bien. That was the worst trip I have ever been on. Oh well. Have a good one. 5.519 dólares. Pues muy bien, pues muy rico. A ver qué si podemos comprar algo. Creo que no nos da, ¿no? Hey, hey, your rating is reckless. A ver. No he conseguido comprar algo. Me parece a mí que no vamos a desbloquear nada más. Ahora mismo, pero bueno, como así, no sé. A ver cuánta pasta tenemos. 30.000. Necesito 30.000. Necesito 11.000. Vale. Sí, podríamos hacer alguna misión, ¿verdad? Soapbox races, electric cars. This is a transit town, not the 1967 World's Fair. Vale, muy rico. Y podemos subtítulo, a ver si podemos poner subtítulo. Vale, da igual. ¿En qué modo estoy jugando? En modo normal, ¿no? Digo yo. Se me vuelve difícil. Lo ponemos en modo normal, ¿cierto? Yo creo que está en modo normal. Venga, vamos a jugar una misión. El señor Vance ha puesto en Springfield una tienda. Necesitamos encontrar. Vale, que tenemos que repartir periódicos, creo. Pues bueno, muy rico.
A ver cómo se hace. A mí este juego pues, me gustó mucho en su día. Prefiero el hit and run. A ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. You won't get away with this, Burns. Pero qué es lo que tenemos que hacer. Ah, que me tengo que cargar esto. Que me lo tengo que cargar. A ver si podemos por lo menos esta misión terminarla. No. Who's willing now? Coño, ¿qué le pasa al este? No creo que lo consiga porque así. Oh, you daft! Ha! Ahí está el otro. ¿Cuánto me falta? Joder. Who's willing now? Es que claro, empezó tan mal. Oh, I brought this. Vale, lo hemos intentado otra vez. No parece tan complicado. No parece tan complicado. Qué tío. Venga, retri. You won't get away with this. No. Joder, macho, ¿por qué se pasa este? Ahí hay otro, ahí hay otro. Oh, you daft. Joder. Ahí, correcto. No. Corre. Ahí quieto, muy bien. Who's willing now? ¡Ey! Me he despistado. Me deja alguno por ahí. Me cache la más serena que me da suerte. Joder, macho, es que. No me dan tiempo por. O sea. Este es el super ajustado. 11, me queda uno. La suerte. Me falta uno. Dice, del equipo, ¿no? Sí, es del equipo. Se ve muy bien el equipo, que es que los juegos se ven mil veces mejor. Las versiones siempre de equipo son mucho mejores. Si es que equipo es una bestia. A ver si puedo superarlo. Ahora después vamos a jugar al Graves and Goals. Goals al Graves, ¿eh? Ahí, quieto, ahí. Quieto, No es emulada, ¿eh? O sea, la Xbox. Yo no suelo emular consola. Porque no. A mí no me gusta la emulación de consola. A partir de los 32 bits, incluso la Play 1 a veces me molesta. Al tener que emularla. Joder. Porque no se ve igual, las bibliotecas no son las mismas. Y bibliotecas gráficas para hacer los modelados y tal, y siempre tiene muchos fallos. Hay algo que no funciona en la emulación, a pesar de que es muy buena. Hoy en día se ha mejorado bastante, pero no sé, a mí no me gusta. Entonces yo procuro jugar con la máquina si puedo. ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Hostia! Pues venga, que lo tengo que conseguir. A ver si me dan los dólares. Quiero dólares. Dámelo los dólares y llámame tonto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? Va despacito, ¿eh? Joder, coño, es que el tractor se va a quedar a gusto, ¿eh? ¡Eat tractor! Quieto. Vale. Corre. A ver si no se me escapa este, que aquí siempre tengo que corregir. Ahí. I've given her all she's got. She can't take no more. Ha!
¡Joder, venga, hombre! Venga, ahora el otro, venga, vamos allá. Corre, 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 corre. ¿Me deja uno ahí atrás? Me parece que sí. Creo que me deja uno ahí atrás. Vale, 14, venga, tengo que... Después de este solo me queda este. Venga, vamos a por este. Never doubt a Scotsman. Lo conseguí, bien. Me ha costado. Ya van dos. Ya van dos. No se ha completado. Play la Lex. No me dan nada, no me dan dólares ni nada. No me dan dólares. Joder, tío, no me dan dólares. Yo quiero pasta. Yo quiero mucho dinero. Quiero pasta. A ver, señor Van, ha encontrado a Han, sé que ha dejado el trabajo para ver un partido de fútbol. ¿Opciones? ¿Qué es esto de opciones? Lord Gay, control dificultad. Bar conduce a casa de vuelta al trabajo antes de que lo pille, señor Bar. Bueno, una carrerita para que no lo pille el señor Barnes. Venga, móntate. Boy, remember what Daddy told you about being responsible and showing up to work on time? Well, it's all a lie. Homer, that's America to me. Bingo! Get him, Smithers. I am so smart. Ah, ya está. Qué fácil, ¿no? S-M-R-T. I mean, S-M-A-R-T. Eep, eep. Bueno, ha sido sencilla. La primera me ha costado más, pero la segunda ha sido súper corta, ¿no? Qué fácil. Ha sido muy fácil. Muy chulo. Hombre, yo creo que el Hit and Run mola más. Lo que pasa es que, bueno, también tiene alguna falsa irregular. Barney, no sé qué, está borracho. Él necesita encontrar y golpear 12 mascotas. Vale, aquí es la misma que la primera. Tenemos que ir pegándole a los hombres estos mascotas. No sé cómo se llama la mascota de Mr. Quitaneada. Vámonos. ¡Ah! ¡The world's gone crazy! ¡There are mascots everywhere! ¡Ey, hay uno! Maybe I'm seeing double again. Who knows? Esto hay que golpearlo, pero bueno, estoy dando con un camión. Vale, mala idea. No lo estoy cogiendo en orden. Bueno, esta es de prueba, ¿eh? Esta es de prueba. Hostia, no lo veo, ¿eh? Esta. En el mapa no los marca y no veo yo que aquí. Hey, watch where you're going. Ahí hay otro, vale, venga. Same thing happened when I took my driver's test. Tú puedes hacer el chiste del tío de Marsada, ¿eh? Que si no abre la puerta un poco más se le escapa. Tanto que si que lo del Marsada, que la estrella del Marsada era un punto de mira y si al menos abre la puerta se le escapa. Venga, vamos a poner. Qué fuerte. Ah, the world's gone crazy. There are mascots everywhere. Este no lo cargamos. Double again. Who knows? Hay alguien más por aquí. A ver, por aquí hay alguien más. No, por aquí hay alguien más. Por aquí ni nadie, ¿no? Creo que he cogido el camino equivocado. Está por aquí ni nadie, ¿no? A ver, aquí hay uno. The same thing happened when I took my driver's test. No hay nadie por aquí. Vale, me tengo que haber metido por el. ¿Quién más? ¿Hay por aquí alguien más? No. Me han faltado. Me han faltado cuatro, me han faltado un montón. Venga, me paso esta misión y volvemos al Royal Rush, porque esto es un poco más regulero. Creo que tengo que subir por arriba, por el hospital. A lo mejor en el hospital y alguno se me escapa.
te pasaste la vida con una mano, ya todo un héroe. Ah, corre. Vale, ya a la derecha y a lo mejor. ¿Y si me voy para la derecha? Vámonos por aquí. Por aquí hay más cosas guay, ¿no? No, por aquí no hay nada. He hecho la escalera, que no iba a ningún lado. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, me he equivocado. Por aquí no hay nada. Es que en el mapa no vienen marcados, entonces hay que aprenderse por dónde están. Y por aquí desde luego no están. Por aquí no están, por aquí no están. Estoy dando la vuelta y ahora me los encontraré a todos. Juan, macho, no encuentro ni uno. ¡No! ¡Make it stop! ¡Make it stop! ¡Make it stop! La escalera que no iba a ningún lado. Eso salió nada más que un momentillo, ¿eh? Eso fue con lo del mono Rail. Que salía al final del capítulo y salía la escalera que no iba a ningún sitio. La escalera mecánica no iba a ningún lado. Lo que pensáis, ahí todos están. ¡Ah! ¡The world's gone crazy! ¡There are mascots everywhere! Vale, yo creo que si subo por aquí me encontraré alguno, ¿no? No, pues por aquí no hay ni. Vale. Es que si voy por los mismos sitios no me lo voy a encontrar, ¿eh? Este. ¡Oh! All right. ¡No! ¡Qué mal, qué mal! Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, claro, es que el estadio está por aquí. Claro. Claro, claro, claro. Ah, pues ya está, ya sé por dónde es, ya sé por dónde es. Pero antes habían aparecido por otro sitio, ¿no? Oh, aleatorio esto, ¿o qué? Vamos. Malditos. ¿Qué te pasa, chiquito? Mi gato, pobrecito, que está aburrico. Está aburrido. Está aburrico. ¡Ah! ¡The world's gone crazy! ¡There are mascots everywhere! Venga, hombre. Venga, esto que es contra. Estoy montando encima un coche. ¡Ay, ahí hay otro! Tío, pues ya, ya esos dos. No he contado con ellos. No me da tiempo porque se engancha el coche ahí. Vale, por aquí, por aquí. Bueno, bueno, 9, 9. Pero es que, contra, que tiene más suerte. No, make it stop, make it stop, make it stop. Sí, 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 sí. Venga, que esto lo conseguimos ya. Claro, en el parque hay tres. Uno, dos, tres. El primero, que siempre le damos, y dos más. Espérate, vamos a por allá. Yo no me he fijado porque no estaban enmarcados con el aura. ¡Ah! ¡The world's gone crazy! ¡There are mascots everywhere! Aquí hay uno. Maybe I'm seeing double again. Who knows? No están. Ahí hay otro. Ah, pues mira, vamos a seguir por aquí nosotros. ¡No! ¡Not again! ¡Oh! Vamos a seguir por aquí. ¿Hay más por aquí? Aquí hay otro. Ah, mira, que este es el camino guay. Same thing happened when I took my driver's test. Oh, back to your own planet. So much violence in the world today. It begins. I regret nothing. No, no, hombre. Whoa. Ya está. I don't want to take that trip again anytime soon. Mola, mola. Lo hemos conseguido. Venga, siguiente. No, no me dan nada, no me dan, qué sé, ni un bocata, ni un refresco, ni nada. Qué gentuza. A ver, la siguiente misión, ¿cuál es? ¿Qué caza? ¿De qué tipo es? Vale, esto es el que se tiene que sacar el carnet de conducir o todo.
Y tenemos que golpear 15 de 20. Supongo que son conos, ¿no? No sé. Vale, es del mismo tipo. Es del mismo tipo. Sí, sí. Es del mismo tipo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué tenéis que hacer? All right. Time to renew the old driver's license. Sí, es del mismo tipo. Esto, lo que pasa es que en los tiempos están súper ajustados. Wicked. Take that. Whoa, that was gnarly, man. Qué fuerte, qué fuerte. Se me ha ido el coche, me falta uno, me falta uno. Me falta uno. Me ha faltado a Juan, a Peach. Ya, con qué rebotado. Whoa, that was gnarly, man. Vamos a acabar con esto. Take that. A ver. Got it. Pues me faltan esto. What do you mean I failed? Qué mala suerte, Vale, es que me he ido a otro parque que había enfrente. Venga, a ver si puedo. A ver si puedo hacerlo. Creo que por la derecha es mejor. Joder, macho, lo que me está costando. Ay, macho. Ay. Con los machos, macho. Miau, miau, miau. Marra, miau. Yo creo que es mejor que me vaya por aquí. Joder. ¿Qué? Joder. Más suerte. No me da tiempo, What do you mean I failed? Do I have to hit them all or something? Quiero, ven para acá, chiquito. Ven, 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 que te explico una cosa. Ven, ven, corre. Vente. Vente. Tío, con lo que me está costando, No me voy a complicar la vida. Antes lo he estado a punto de conseguirlo y... Joder. Alright, time to renew the old driver's license. Take that. Joder. Joder. Hostia. Qué mala suerte. Wicked. Got it. What do you mean I failed? Do I have to hit them all or something? Parece que cada vez peor. Kiro, ven para acá. Deja de maullar. Empieza a... Se te mete el maullido dentro del cerebelo de una forma espectacular hoy. Venga, lo tengo que conseguir, Hombre. Por Dios. Por dos. Alright, time to renew the old driver's license. Vale. Wicked. Ah, ya está, ya no lo consigo. Joder. Take that. Whoa, that was gnarly, man. No. Got it. Qué injusticia. What do you mean I failed? Do I have to hit them all or something? Joder, lo que me está costando. Qué bárbaro. Mira, pero yo sé que puedo. Es cuestión de insistir.
si estos juegos solamente hay que insistir y coger un poquitín de habilidad, porque yo que no tengo ninguna. Es verdad que se te va un montón el autobús este, pero... All right, time to renew the old driver's license. Got it. Vale, paso, paso. Joder, ¿qué coño le pasa a la cámara? Venga, el último. Sí, lo conseguí. Ya se ha quedado hecho un... descapotable. Y la siguiente. A ver, la siguiente Snake. ADC Diva. Hacer servicios comunitarios. Y debes de recoger 20 barriles de residuos nucleares. Pues muy rico. Pues venga. Bueno, yo creo que me estoy pasando bastantes misiones. Me deberían de dar, yo que sé, 20 personajes nuevos, 3 escenarios y un coche. Y por supuesto, un puesto de funcionario en cualquier clase de provincia, la que sea. Hostia, me he equivocado. Está claro que yo necesito 27 millones de veces. Vale, pues por aquí no hay nada. Hostia, este sí que se va. Yo no veo, ¿no? Ah, aquí. Hostia, este coche mola, ¿eh? Que va como un tiro. ¿Hay más por aquí? Por aquí no hay. La ha cagado, por aquí no hay. Me he salido fuera de regente 2. Ay, madre. Me he salido fuera de la zona. Tiene que estar por aquí. Por ahí hay alguno. Yo creo que por ahí hay alguno. Me falta un montón. Vale, bueno, no pasa nada. Venga, uno. Dos. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí. Esto es lo que me faltaba. Creo que me he saltado uno, ¿no? Vale, por aquí. Vale. Ahí hay otro. Vale, aquí hay otro. Lo voy a conseguir, ¿no? ¿No? Sí. ¿No hay más? Hostia, me faltan dos. Este y cuál más. ¿Dónde está? No lo veo. Me lo he saltado antes. Ahí está. Era ese, ¿no? A lo mejor era ese, no sé. Hostia, me faltaba uno. ¿Dónde le echaste la estará adentro? Espérate. Joder, macho. Macho. ¿Por qué repito tanto? Macho. Es curioso, me pongo aquí a jugar y a hablar al micrófono y digo cosas que en mi vida, yo creo que en mi vida he dicho. Lo de Homacho, creo que nunca he mezclado esos dos condimentos. Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada. Quieto. Venga, vamos rapidito. Venga, por aquí. ¿Se me ha escapado alguno por ahí atrás? Pues sí. ¿Y ahí dentro habrá alguno? Como mola el coche de Snake, ¿eh? ¿Hay alguno más por aquí? Hay allí. Este. 19. ¿Dónde está el 20? Me cago en la mano.
saltado aquí. ¿Dónde está? 20. Por ahí, por detrás no está. Donde le eche. Creo que hay uno en la esquina que me lo salto. Siempre me salto el mismo. Venga, vamos. Está a punto de pasar. Este coche lo voy a desbloquear en cuanto pueda, ¿eh? Mola un pimiento. ¿Y cómo corre? A ver, a ver. Venga, vamos para allá. A no ser que haya un barril detrás de. Que por aquí detrás no hay ninguno, ¿no? Ah, que hay uno, que hay uno. Muy despacito, más despacito. Ahí hay uno, vea, lo sabía. Bueno, pero ya sé cómo pasarlo. Ya te... Que ya he perdido el hilo, ya he perdido el hilo. Bueno, se acelera un poquito. No, he hecho la tontería darle al este, al freno de mano. Me he quedado cerca de esta manera, ¿eh? Uy, por poco, no he creído en mí mismo y pasa lo que pasa. No pasa nada, no pasa nada, ya sé cómo pasarlo. Está chulo este juego, a mí este me gusta. A ver, no es lo mejor de lo mejor, pero es un buen juego de los Simpsons. Vamos. All right. Time for a crime spree. Get him, Smithers. ¡No! Joder, que no empiezo. Hostia, ¿y este quién es? Hostia, que. Espérate, vamos a restar contra. Que está, que el Barnes me está persiguiendo. Se llama bandido el coche. Bandidito. Sí. Bandidito se llama. Se llama bandidito. Este lo tengo yo que desbloquear ahora. Lo voy a desbloquear. Vamos a ver. Pues yo no sabía que me estaba persiguiendo el señor Barnes. No le doy. Si le he dado, ¿no? Le he dado, ¿no? Joder, macho, de verdad, ¿le he dado o no le he dado? Yo creo que sí. Vamos, yo vamos a estar que sí. Si me lo propongo. Joder, macho. ¿En serio? ¿En serio? Es que me desespera el control de este juego, ¿eh? Se va el coche que da gusto. Pero bueno. Corre, asqueroso. No me da tiempo. Pero así cojo práctica. Pues casi, ¿eh? Venga, vamos a reintentarlo. Yo creo que yo lo tengo que conseguir ya. Porque si no, no llego a entender este hombre cómo lo hace. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Que esto ya está más que pasado. Time for crime spree. Ah, mindless destruction. That's ahora sí. Corre, quieto ahí. ¡No! Pero bueno. No, venga, me voy a concentrar. ¿Le he dado o no le he dado? Yo no me entero, si es que pasando solamente por al lado ya te los cargas. Porque le desaparece el aura. Te me podría dar tiempo, ¿eh? Ese es el último que me falta. ¡Ah, lo conseguí! ¡Hostia! Me ha costado un montonazo, ¿eh? La leche. Es fácil, ¿eh? que no es complicado. No tengo modo normal, tampoco es tan difícil, pero. A ver, que. Bien, dice Ahsoka. Bien. Eres torpe, pero bien. Puedes superar tu falta de habilidad. A ver, el abuelo ha olvidado su medicación y ha convencido al de la basura. No
sé qué, necesita golpear 12 bolsas de basura antes de que acabe el tiempo. Va, pues nada, venga. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted, gato precioso? ¿Qué gato más bonito? ¿Qué este coche? ¿Qué coche es este? Algo mucho. They'll never take me alive, I tell you. Never. Qué bárbaro, qué bien. Pues muchas gracias. ¿A quién ha sido? A Kirby, muchas gracias, Kirby. Muchas gracias, Kirby. There's my por la hora de avistamientos. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, Kirby? ¿Cómo se ríe el abuelo? Mola mucho. Además, se parecen un montón las voces originales a... De las... al doblaje español, ¿eh? Quieto, 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 ay. No lo voy a conseguir. Hostia, bueno. Voy a ducharme, vengo en un rato. Claro, esa información la necesitaba yo. Imaginarte en pelota pica. Ahí. Pues yo necesitaba eso, claro que sí. Pues me alegro mucho que te duches, Kirby. Que ducharse es muy sano. Kirby. Quiero. Es que me pone atacado los nervios, ¿eh? Kiro me pone atacado los nervios. Empieza a maullar. Me pide atención el tío. Kirby, voy. Le llamo a mi gato Kirby. Sería un buen nombre, ¿eh? Para un gato. Venga. Espérate, Kiro. Ahora te paso otra vez. Un segundo. ¡Hostia! You win this round. Be back. Tampoco son tantos. How about them apples? Look at me, I'm free as a bird. Tía, me faltan dos. Si me no, no sabía ni que estaba ahí. Bueno, pues, la próxima me lo paso. Dice la actividad de Amstrad. Dúchate, que es económico. Nah, hace gracia lo de dúchate. Dúchate, échate una duchita, Kirby. Oye, ¿cómo van las cosas? Luego cuando vuelva, si vuelva aunque sea un segundillo, cuéntame, cuéntame cómo. Espero que esté todo allí un poquito más relajadito. They'll never take me alive, I tell you. Never. Ah, este es el coche del tónico. Pero no me acordaba yo. Este es el tónico aquel que hacían en la bañera. Este juego es muy potable de los Sims. Nos vamos para la derecha, vámonos para la derecha, a ver si hay algo. A la derecha no hay una mierda, me cago en la mano. Es por el otro lado. Bueno, pues nada, tengo que empezar de nuevo. Era por investigar, digo, lo mismo, hay algo guay. Joder, ¿por qué? Quieto, quieto. Era por investigar. Tengo que irme por aquí, no hay otra para conseguir pasar esta misión. Ay, Dios mío, ahora reconstituyente. Que te da vigor. ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa, bonito? Eso le decía el monaguillo, ¿no? Lo de escúchate que es económico. Yo creo que sí. Yo es que no he escuchado mucho al monaguillo. Lo escuchaba a veces cuando trabajaba en la panadería. Sí que lo escuchaba. Pero como era el final de la jornada y estaba hasta los huevos de estar allí, que estuve trabajando un tiempo en una panadería, era un puto infierno. Por lo menos para mí. Hostia, qué suerte. Y a veces lo escuchaba. Pasa que nunca me... El humor... A ver, es simpático. El tío... No se puede negar que el tío es simpático. Pero nunca he llegado a conectar. Ni con él, ni con su compi. Falta uno. Uy, me faltaba ese me faltaba. Pero estaba guay, no sé, estaba entretenido. Lo que pasa es que yo lo unía su programa con... Porque salía con el otro, con el cordobés, que no me acuerdo tampoco cómo se llama. A las 6 de la mañana era. Era cuando se terminaba el turno de noche. Tras 6 a 7 de la mañana. Bueno, mis turnos siempre se acababan a las 8 de la mañana y era... ¿Cómo odiaba ese trabajo? Dios, imposible ese trabajo.
Y además que trabajar por la noche es una mierda. Es lo peor del mundo, vamos. O sea, tienes que ser de una pasta especial, pero además que es que envejece a la velocidad del rayo, ¿eh? How about them apples? Ah, corre, corre, corre. Venga, 10 segundos. Venga, vamos, vamos bien, ¿eh? Podemos hacerlo. Look at me, I'm free as a bird. Venga, aquí hay uno, aquí hay uno a la derecha. Lo conseguí. Lo he conseguido, lo he conseguido. Arturo, no me acuerdo, dice. Dice, tú eras más de goma espuma. Goma espuma sí que me gustaba mucho, lo que pasa es que cuando estaba trabajando, pues no lo podía escuchar. Y goma espuma luego se pasaron por la tarde y se volvieron muy políticos. De verdad, es que. Y que todos los cómicos y que todos son de izquierda y al final. A mí me gusta que se meta con el poder. Quien esté con el poder es el que tiene que. Pero siendo, joder, lo más honesto del mundo. Pero cuando se convirtieron un poquito en panfletarios, me jodieron un poco porque el imaginario de esa gente me encanta. Goma espuma, me encanta. Todo lo que hacen me gusta. Thank you, fair citizen. So happy to be on the road, driving, a este tío. Tío, este que sí que corre. Pero sí, eso es más de goma espuma. Yo prefiero goma espuma. A mí el humor absurdo y si puede ser blanco, me gusta mucho. Que no se mete con nadie, no busca reírse de nadie. Y goma espuma hacia un humor blanco. No llega. Coño, el señor Van, cabrón, me cago en su muela. No me esperaba al señor Barnes ahí. La actualidad de reto. Tú eres más de goma espuma. Es que el monaguillo nunca me ha entrado, la verdad. El otro sí que me caía bien, porque además de buen locutor, es un buen comunicador. Es que no me acuerdo cómo se llama el otro, Fernandico era, ¿no? No me acuerdo. Mira que es de Córdoba, ¿eh? Se supone que, hombre, que habría cada villa. Pero me molaba la música que tenía. Era un buen. Tenía un buen gusto. A mí lo que me gustaba era cuando hacían el tema musical. Cuando ponía temas clásicos y muchas veces no los conocía. A ver, por aquí va a salir el señor Barnes. Vamos a ir por aquí. Nos vamos para la derecha. No parece. Ahí está. Uy. Vamos, tengo que llegar de gordo. Claro que sí. Que yo entiendo goma espuma, que a mí me caen bien, me caen muy bien. De todas maneras, no sé, qué es lo que pasa, saltarían el uno del otro, el otro que quería ser director, el Pfizer, que también me gusta todo lo que ha hecho, a mí me encanta todo lo que ha hecho. Arturo González Campos. Ah, que se llama así. La verdad es que no me suena de nada. Creo que tiene un nombre, ¿eh? Un nombre de. Venga, vámonos de aquí. Yo ya hemos hecho muchas misiones. Yo quiero basta. Y quiero desbloquear a Snake. Vamos a coger. El coche, el camionero va muy bien, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo desde aquí. Arturo González Campos, pero yo creo que tenía un nombre. El monaguillo, por ejemplo, pues tiene otro nombre. Tiene un seudónimo. Y el otro también tenía un seudónimo. Y el otro sí que me gusta mucho como profesional de la radio. Mola mucho. Vamos a coger a Mo. Paint thinner should hold them until I get back with some fresh kegs. No me da tiempo, no me da tiempo. No, cago en la mano. No me da tiempo. You ever considered working as a wheelman? Bueno, por aquí había alguien, ¿no? Hostia, no hay nadie. Hello there. Required transport to the music store. My kazoo has been repaired. You got it. Ahí quieto, vale. You did it at warp 10. Que yo por la radio era muy de la rosa de los vientos. Fanático de sobre todo. Lo que pasa es que Juan Antonio Cebrián se quemaba un montón por las noches. Él lo decía.
Gracias que si por él fuera, si fuese eternamente joven, si hubiera sido eternamente joven, él hubiese seguido por la noche, pero que quema tanto toda la noche. No sé, Ahsoka, si tú has trabajado en turnos de noche continuamente, pero es la muerte en colorines, ¿eh? Es la muerte en colorines. Es la muerte colorina. Y claro, cuando pasó de ser diario, de lunes a viernes, a los fines de semana, quizá que el programilla de Azul y Verde, que lo hizo nada, dos días, pero lo hizo que estuvo tres meses o cuatro, no estuvo mucho tiempo haciéndolo de Azul y Verde. Estuvo un poquito tiempo, ¿eh? Estuvo un poquito tiempo. De trabajar, no. Cebrián era un monstruo, Cebrián era una bestia y no hay nadie que se le acercara. Y era una pena porque iban en progresión, porque Cebrián lo que hacía era que se te metía en las venas. Yo cuando se murió, yo lo comentaba ya muchas veces por aquí, yo me inflé de llorar, ¿eh? Es increíble lo que yo lloré por cuando se murió Juan Antonio Cebrián y cómo lo echo de menos la radio. Igual me pasa con José María García, no se ha muerto, pero como profesional lo he hecho mucho de menos, porque es que son periodistas de raza, comunicadores que lo echas de menos porque los tienes en cuenta. Me encantaba. Pero Juan Antonio Cebrián lo pasé muy mal, ¿eh? Cuando murió. Lo vivía el tío. Pero no solo es que lo vivía, sino que era como un acicate. Escuchar a Cebrián te provocaba el que intentase aprender e informarte, porque a él no te adoctrinaba ni te enseñaba, él te abría los ojos. Te hablaba de una forma muy apasionada, pero veías que lo que te estaba dando era cultura, auténtica cultura en todos los aspectos. Incluso hablando de fantasmoides y fantasmitas y tal, que a mí me encantan, ¿vale? Y yo creo realmente en la trascendencia. Incluso no estando de acuerdo con él, entendía su posición y la explicaba muy bien, la argumentaba estupendamente. Y yo creo que era la auténtica. Y tenía su opinión, ¿eh? Muchas veces se la guardaba, pero lo hacía de una forma muy bien, muy, muy buena, para que tú, aun opinando al contrario que él, pues te sintieras parte, ¿no? Y que pudieras entrar en la discusión. Y estaba muy chulo. Me acuerdo yo que en la zona cero, cuando hablaban de algunos temas que yo no tenía ni puta idea, por ejemplo, ¿cómo se llama? El documento Voynich, que eso yo creo que lo escuché por primera vez en mi vida. Creo que lo escuché en el 95, por ahí. Yo no sabía ni que existía el documento este, que está sin descifrar, que es una especie de desafío para los que se dedican a desencriptar. Y te daban ganas de coger e informarte. Me acuerdo yo de haber ido a la biblioteca buscando información y haber leído libros. Y mola mucho, mola mucho. ¿Cómo? Por aquí, ¿no? ¿Por qué me dice que vaya por ahí? No, está por aquí. Ah, ¿que no puedo atrochar por aquí? Ups. Yo creo que sí que puedo atrochar, ¿no? Atrochar por el río. Sí, por aquí. Yo no puedo atrochar por aquí. Pero sí. Joder. Mira, me voy a llegar y todo. Menos mal. Ahora aquí, a ver. 10 segundos. Haga otro. Take me to some grub. I got the munchies. Thanks for the ride. Corre. Qué gracioso cuando se viene la marcha. Corre. No. ¡Ey, sí! Guay. A ver si me pillo ese. No. Cebrián era una bestia y iba en evolución, porque su audiencia iba creciendo a medida que iban escuchando la gente el programa a lo largo de los años, pues iba creciendo su audiencia. Y además, fíjate que que sea fiel la gente, que a pesar de que murió y que el programa que hay ahora no tiene nada que ver con lo que él hacía, es todo lo contrario, lo siguen escuchando más que nada porque se llama La Rosa de los Vientos y es de Juan Antonio Cebrián. Ya está, porque Bruno Cardeñosa es la noche y Cebrián era el día.
O sea, te queda un poco Azulfina porque Bruno Cardeñosa es dogmático, político, insulta a la gente, va de persona moralmente superior. Da bastante asquete Bruno Cardeñosa, da muchísimo asco. Y yo no sé cómo ha permitido su mujer que el programa vaya por ahí. Tendrían que haber producido un programa nuevo. Si es que es horrible, es inaguantable. Bruno Cardeñosa es inaguantable. Va a cambiar el coche de bar, que el coche de bar parece que corre también bastante. Vamos a jugar en Evergreen Inglaterra, a ver si podemos desbloquear unos cuantos escenarios más. Es horrible. Y después, claro, ¿qué es lo que pasó cuando murió Juan Antonio Cebrián? Y vimos, porque yo pensé... No me acuerdo de cómo se llama el muchacho... ¿Cómo se llamaba el muchacho que...? Que digo, este dentro de unos años podría ser un buen sustituto de Juan Antonio Cebrián, por lo menos que aprendiera de Juan Antonio Cebrián cuando pasaran, no sé, 10 o 15 años. Era el muchacho este que leía los mensajes y creo que luego le dio una especie de... Alguna vez que otra sustituyó a Cebrián y lo hacía bastante bien, ¿eh? O sea, el hombre simpático, el muchacho, y molaba, y era joven, y yo creo que tenía una voz así guay. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Y yo creí que ese podía ser un buen sustituto. Podría haber apostado por él. Lo que pasa, claro, dirigido por alguien de contenido. No. Ah, coño, este coche se va a quedar mucho. Vale, quiero... Ahí está. Ahí hay alguien. ¿Y este quién es? Este personaje dejaría de salir porque yo no. ¿Este es Ralph? Ah, que es Ralph. Ah, no lo reconocía, era Ralph. Y claro, cuando murió Juan Antonio Cebrián y el programa se volvió tan mierda, está por aquí, por aquí. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que mucha gente se pasó milenio atrás. Que le estaba fusilando el formato a Juan Antonio Cebrián, solo que de otro estilo. Era todo relleno, lo de Milenio Atrás además se surtía del grupo de Sevilla. Pues macho. Tía, el coche de Val se va a catar. El cohete este se va. Y a mí me pasó eso, yo tuve que... No había otra alternativa. Bueno, yo escuchaba, lo que pasa es que como no se cruzaba con los horarios de Cebrián ni con los horarios del Kiker Jiménez, pues yo escuchaba mucho a el Maya, el de Santiago Vázquez también lo escuchaba, a mí me gustaba mucho. Pero también pecaba de relleno, ¿eh? Me acuerdo yo que hacía unas previas los hermanos, que por cierto el hermano se murió. Santiago Vázquez, no hay más gente por ahí. Y a mí me gustaba mucho más allá, de la realidad. Eso sí, era un estilo como más clásico de programa de fantasma. Pero molaba y además daban contenido. Y Santiago Vázquez de vez en cuando da contenido. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues se ha ido por el rollo de la filosofía del espiritismo. Y yo lo tengo más como amigo que como... ¿Sabes? Es entrañable, para mí es entrañable, pero bueno, Santiago Vázquez, pues pasa lo que pasa. Luego cuando salía con el Iker Jiménez en Cuarto Milenio, su papel molaba un montón. No entiendo qué coño pasaría, cómo le traicionó de esa forma a Iker Jiménez. Buenas noches, Mara Ramallo. Buena. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va el cole? Oye, Mara, si no te gusta el Batman, no lo juegues, tía. No pasa nada que lo hayas votado ni nada. Tú coges y tú tienes que disfrutar. Si no disfrutas, no. Otra cosa es que te pongas y digas, voy a conocer el juego este porque me mola los videojuegos y quiero aprender. Y quiero aprender parte de la historia del videojuego. Pero si no lo pasas bien, tú no juegas. O sea, si tú después de dedicarle media hora o tres cuartos de hora y ves que no te metes en el mundillo de lo isométrico, por lo menos en este juego, pues no te metas, hombre. No lo pasas mal, no quiero verte pasarlo mal. Estoy diciendo, joder, macho, encima lo he votado. Vale, aquí tengo.
Hey, Nelson. Where to? It's pretty cool that you're cutting school. Vamos, vamos, I still vamos. Got a whale on you. Take me to the Así quickie mark. I feel like a little shoplifting. Deja, Iker. Ya. Oh, no. No, esto es mi casa y digo lo que quiero. No estaba hablando mal de Iker, ¿vale? Estaba hablando de que le había traicionado a Santiago Vázquez, y es verdad. A ver, ¿qué quiere que te diga? Lo ha traicionado, lo ha traicionado. Estaba hablando de que cuando murió Juan Antonio Cebrián, mucha audiencia se fue de... Se fue de la Rosa de los Vientos, porque lo cogió Bruno Cardeñosa. Y casi todos lo teníamos calado ya, ¿eh? Yo tenía ya calado a Bruno Cardeñosa. Que es un tío bastante mierda. Es curiosa la transformación que tuvo Bruno Cardeñosa. Lo he comentado porque me ha preguntado por el monaguillo, de una frase que decía Monaguillo. Decía, bicho te cae ecológico. Y es que yo el humor del monaguillo nunca lo he intentado, ¿eh? Digo, bueno. Y yo trabajaba por la noche, yo trabajaba en una panificadora. Trabajaba, estuve un año y pico, me parece, trabajando un año y poco, trabajando en el turno de noche, y cuando acababa mi jornada, que a veces acababa a 7 de la mañana y otras veces acababa... Vamos por aquí, vamos a trochar por aquí. Acababa a las 8, pues empezaba a las 6 o por ahí, empezaba el programa del monaguillo y del otro, es que no me acuerdo el nombre del otro, y a un rollo, porque el otro... Es mucho mejor profesional que Monaguillo, en todos los aspectos. Pero claro, es más profesional de la radio. ¿Te gusta alguien? A mí Monaguillo yo no he dicho que no me guste, he dicho que Iker no me gusta. Y Bruno Cardeñosa es un tipejo, pues claro que me gusta. Pero que te digo la verdad. Iker Jiménez es un fusilador, fusiló su formato. Se ha aprovechado de mucha gente y lo raro es que le guste a tanta gente que es Jimena. Por ser tan sectario el tío. Bueno, no, y que Jimena no es sectario, es Bruno Cardeñosa, ¿vale? Está pensando en Bruno Cardeñosa. Bruno Cardeñosa es curioso porque empezó de puta madre. La actualidad dice Arturo González Campos. Sí, pero tiene un nombre. Yo no he dicho que no me guste el monaguillo. De hecho, he dicho que me cae bien. Lo que pasa es que su humor, no, que se basa en su programa y tal, se basa en su humor. Y su humor yo no entro, o sea, tanto chascarrillo, todo fácil. Uf, me cansa, venga, es que era del Nike, sí. Sí. Bandidito. Yo no he dicho que me caiga mal. Y de hecho, a mí el que me cantaba era el Arturo, pero yo creo que tenía un nombre, ¿no? No tenía un nombre. Entonces, Vaquero tampoco te molará. Es que son sectarios, sé que el problema es que son contadores de chistes, son cómicos. Y el rollo es que al final lo que son es panfletarios y gente que va a sueldo de un grupo político que te da un poco de vergüenza ajena, lo ves y dices tú. Pero bueno, eso es el gusto de cada uno, ya está. Yo no me estoy metiendo con el gusto de nadie, solo estoy diciendo que hoy en día la comedia es política, que me parece bien, ¿vale? Pero para mí no es comedia, yo prefiero el humor absurdo, blanco. Por ejemplo, los de Laura Chanante, antes de que se separaran y tal, era un humor absurdo, sin sentido. No buscaba más, nada más que te rías y punto, ¿no? No busca adoctrinarte ni reírse de una parte de la población o de la idea de alguien. Entonces, pues por eso digo que, bueno, hay gente que sí. Por ejemplo, de Javier Reyes. Que será de izquierda lo que tú quieras, pero es que me cae de puta madre, es que me da lo mismo. En ese aspecto. El problema viene cuando se intentan todo el rato y con el jefe, ¿sabes? A mí los lameculos, yo no soporto los putos lameculos. En ningún aspecto de mi vida lo he soportado. Y es verdad que yo he perdido muchas oportunidades en mi vida y tal, pero es que no soporto, no puedo. O sea, es imposible. Es imposible que yo esté... Que le lama el culo por interés a alguien. No puedo. También por eso no crezco mucho en Twitch, ¿eh? O sea, que llevo ya un año y medio por ahí y crecer no crezco mucho. Pero intento ser sincero con la gente y por eso odio mucho el interés. Por el interés te quiero, Andrés, ¿verdad? Te lo habrán dicho un millón de veces, pues eso. Yo no soporto. O que me laman el culo a mí por internet y me esté dando cuenta, vomitivo, no puedo con esa mierda. Yo creo que es uno de los peores aspectos del ser humano. Esa falsedad,
Eres guapo, eres el mejor, eres chupi guay. Y en cuanto te hagas la vuelta, te la lían. Armamoneo, no armamoneo, el chupeteo. Más bien sería el chupeteo. El chupeteo. A mí me quieren por internet, ya sabes. Ya claro, pero tú lo llamas desde que naciste, eso. Estarás acostumbrado, estarás acostumbrado. No, pero es eso, ¿sabes? Yo en cuanto en Twitch he visto el rollo este de que vente para acá, dime esto, lo otro. Si es porque te gusta mi contenido y pega, porque coño, las canazas no pega, esa tú no pega. Pues claro, yo por supuesto, yo colaboro con todo el mundo, yo no tengo ningún problema. Ahora, yo no voy a ir a tu canal a chuparte el culo si tu canal está haciendo una puta mierda de contenido. ¿Qué quieras que te diga? O sea, lo puedo hacer por colegueo, vale, pero que quede claro que es por amistad. Pero es que muchas veces dices tú, yo no soporto verte jugando constantemente a tal cosa y estoy aquí, oh, qué bueno eres. No sé, no sé, a lo mejor a veces me paso, otra vez... Pues por eso yo con Ike me meto mucho, porque el tío es muy déspota, no me ha gustado nunca lo que hace con la gente. Y las malas personas, pues... Y sobre todo cuando me han engañado, porque a mí Ike me tuvo engañado también mucho tiempo. Te lo digo sinceramente, yo la verdad estoy por aquí porque me gusta. Y yo eso es lo que más agradezco del mundo, de que la gente se pase por aquí y le apetezca compartir conmigo la partida, ¿no? Yo no estoy haciendo nada especial, ni tú tampoco lo haces en tu canal, ni lo hace nadie que tiene millones de seguidores. No hacen nada especial, solamente que compartir su experiencia. Otra cosa es que luego se crean porque ganan dinero, no que sea. Pero en realidad no estamos haciendo nada especial, nada que compartir un trocito de nuestra vida. Y yo empecé haciendo esto por tema de terapia, porque yo todavía no supero muchas cosas, ¿vale? Ah, mira, ya podemos desbloquear algo. Entonces, es verdad que yo comparto con vosotros, pero vosotros también hacéis mucha terapia conmigo. O sea, quiero decir, me hacéis la terapia a mí. Me ayudáis a pasar fases. Y bueno, yo prefiero que sea de forma sincera. Vamos a coger otra vez el mandidito. A ver si podemos desbloquear el de los sueños del chocolate. Pensé que sea el del chocolate. La actualidad del reto. Yo la verdad estoy por aquí porque me gusta, te lo digo sinceramente. Y yo te lo agradezco un montón. Yo os lo agradezco, Y pobrecita Mara, pobrecita Mara. Le he dicho. Me cago en la más en la que me. Espérate, que me estoy distrayendo. He dicho a Mara que no. Que pobrecita, que no la obliga a jugar, pobrecita. Que no juega. Que la vi sufrir allá un rato. Digo yo, hostia. Pero ¿por qué no sufra, pobrecita? Si no le gusta el Batman, que no juegue, hombre. Y eso cae un pegazo, Dice, yo soy más del Clavero y los Harlem, que también son de aquí. ¿Qué no son Clavero? La tengo sometida. Claro, tú... Sí, se te ve cara de machirulo. Andrés, tienes cara de machirulo. Te falta la cresta y... Y como el búho mangurrián, te falta el garrote. Yo creo que te pega un palizón, Mara. Es que tengo paciencia con los juegos en general. Pues eso es lo que tiene que primar en ti, que te lo pases bien, porque es como leerte libros que no te gustan. O ver películas que odias. ¿Sabes que odio a Tarantino? Hostia, ¿y por qué te ves toda su filmografía? Porque quiero criticarlo con... Pero coño, si me has dado atrás y no te gusta su estilo y sabes que se va a repetir, no insistas. Hostia, mierda. Hostia, se me ha quedado el coche ahí bloqueado, vete. Pues no sufra, hombre, no sufra. A ti a lo mejor lo que te gusta es la jugabilidad directa y el arcade. Hostia, se me ha ido la pinza por aquí, no es. Pues ya he perdido esta partida. Esta partida... vamos a intentar ganar unos dólares. Quieto. Si digo la verdad, iba a jugar al Hit and Run. Pero es que también lo tenía en inglés y el Hit and Run es mejor jugarlo en español. Dice, no, cresta. Ya sabes que tengo. Ya, o sea que tienes cresta. Pero un poco más de gallo.
poco más de cresta de gallo. Parezca los malotes de los 90 y de los 80. Los del punk. Eran todos los malotes. Las películas salían los malvados. Los malvados de las crestas. Ow, I hit my head. I have fluid in my lungs. Espérate, por aquí hay una calle, ¿no? Dude, this is where you get off. Thank you. Thank you. Alright, a sucker. Retirement castle, please. No problem, dude. Quieto. Quieto. Venga, vamos para allá. Dice, queremos ver a... ¿Cómo? Totally awesome. Ahí está. Dice, queremos ver a Cresta. Queremos ver a Cresta. Queremos ver a... ¡Ah, gracias, payaso! Ahí está. Easy money. Pasa por mi canal Mangurrián y ahí está Pasoca el Grande. Just leave the driving to me. Pero no me quiten los bits. No me quiten los bits, te los va a quitar. A ver, Andrés, te va a quitar los bits siempre. O sea, no te va a pedir permiso, tú no lo sabes. Ayer que estabas tú ahí compadreando con él. Pues sí, este virus es precioso. Es un virus precioso que te convierte a tu ordenador en un zombie. Es muy bonito. Es lindísimo. Voy a instalarlo por curiosidad. Dice Ahsoka. Y en realidad, si tú ves seguramente el código, pues pondrá arriba Álvaro González, creador de este virus, Mangurrián. ¿Cómo se acaba con el autoscript? ¿Sabes? Pone en el código firmado por Ahsoka el Grande. Venga, a ver si podemos desbloquear algo. Vamos a coger el coche. Me falta coger de Lisa, a ver cómo es el de Lisa. Vamos a cogerlo en esta zona. Dice, ¿cómo se acaba el autoscript? La estoy de reto. Queremos ver a Cresta. Queremos ver a Cresta. Eso lo decía Barney, ¿no? Eso lo decía Barney. Qué bueno son los capítulos. Yo, ¿ves? Es otra cosa. Dice, es que no te gusta nada. Lo que los Simpsons, por ejemplo, han perdido toda la esencia, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo, desde la temporada 18, de ahí para arriba se fue a la mierda toda la serie. Ha perdido su esencia, cada vez se parecen más Padre de Familia. Los capítulos ya no tienen ni pie ni cabeza. Y si veían los de al principio, pues criticaban la sociedad y tal, pero dentro de su mundo super original y molón. Que es lo que mola de los Simpsons, no sé, el mundo este de Springfield. Joder, macho, tengo ganas de jugar al GTA Roll. Me voy a escribir una historia y vamos a hacer el personaje de Perry Manson. ¿Te animas, Ahsoka? ¿Te animas, Andrés? A jugar al GTA Roll. Ah, por cierto, están regalando... Creo que todavía estaba, ¿no? El Among Us. Creo que yo lo pillé, se me olvidó decirlo. En la Epic Store estaban regalando el Among Us. Que la podréis pillar por tenerlo en la biblioteca, tampoco ocupa mucho lugar. Y ahora estaban regalando uno de estrategia. No me acuerdo ahora cuál es la estrategia. Es de la Segunda Guerra Mundial, me parece. ¿Cómo? Hostia, me he equivocado. Es por aquí. Oh, I bit my tongue. Bien, lo conseguí. Yo no tengo... Siquiera Epic, dicen, ¿no? Que no tiene Epic. Que no tiene Epic, dicen. Hombre, pero eso te hace una cuentecilla y tampoco cuesta mucho. Si son gratis. ¿El GTA? Ah, qué pena, porque pena. Qué pena porque el GTA Roll sí que me apetece. Me apetece un huevo. Rolear un poquito. No es rolear, porque yo lo veo más como interpretar un papel.
con regla y no sé, hostia. Electric cars only go so fast. You need a lesson in punctuality. Where to, citizen? No es fácil. GTA, da igual, no, hay muchos juegos para rolear, pero en el GTA como está todo tan bien puesto, me he equivocado. No va a dar tiempo, ¿verdad? Thank you for the ride, my friend. Corre, corre, corre. Hi, isn't carpooling great? Can you ferry me to the Frying Dutchman? Vale. Like to watch the lo podemos hacer bien. You got it. Creo que es que podíamos haber atrochado por algún lado, pero bueno, por aquí. Ahí, quieto, quieto, quieto. Vale, está ahí, ¿no? ¡Hostia, no! ¡Oh, la ha cagado! Bien. Vale, y cojo encima al otro. No gasto ni un segundo. De momento no lo cojo. Lo fue. Lo regaló de Epic. Caro, caro, ese es el rollo. Ese es el rollo que lo regalaron. Yo lo avisé, ¿eh? Yo lo avisé por el canal. En cuanto pude, lo avisé que regalaban el GTA. Pero además regalaban la Premium. Que la Premium lo tiene todo. O sea, tiene la parte del rol, tiene la parte del juego, tiene los DLC, lo tenía todo. Pues yo me quedé alucinado. Pasa como con el Alien Isolation, lo regalaron también después. Mucha suerte tengo, ¿no? Conseguí. Espérate, no hay más nada, no hay nadie. Ay, mira, joder. Del Steam, lo regalaron en Steam, no sé, no sé dónde lo regalaron, la verdad. El Alien Isolation lo regaló Epic y lo ha vuelto a regalar Epic. Es que Epic está un poco pesado con el Alien Isolation. Hostia. Ya no me da tiempo. Y ahora están regalando uno de estrategia. Lo voy a pillar ahora, yo todavía no me lo he pillado. Lo pillé ayer el Among Us. Oh, no lo conseguí. Espérate, te lo digo, te lo voy a decir. Lo tengo por aquí. Mi gata bonita, mira, mira, mira. ¿Queréis ver a mi gata? Mi gata dormilona, mira mi gata dormiloncita. Mira mi gata dormiloncita. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de Iker Jiménez? ¿Qué opinas? Di algo. Ojo de muerte a Iker Jiménez. No, hombre, Iker Jiménez, buena gente. Solamente se aprovecha de las personas. Ay, quieto. Y la mujer. Eso lo voy a poner, ¿eh? Espérate, eso lo voy a poner. Pues las cartas de Stream Loot, que las voy a hacer. Voy a hacer cartas de Stream Loot. Quien compre una carta y le toque esa, en cualquier momento jugaré como si fuese Carmen Portal. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a jugar al Red Rush. Juegazo lleno de misterio. Misteroide, sí. En el canal de moda de misterio. Bueno, un segundito, es broma, que no se enfade nadie. Pobrecita Carmen Porta, pobrecita. La multimillonaria y se ha aprovechado de mucha gente, pero pobrecita, pobrecita. Voy a poner un momento Epic y te digo qué juegos están regalando. Solamente te tendrás que abrir una cuenta, así que tampoco. Yo no sé. El tema de los datos. Bueno, la Dana me ha pegado un montón de. Ya para los condes, la pobrecilla. A ver si se activa el Epic un segundo y te digo qué juegos son.